Carlos del canal de Teenager Spanish y hoy les traigo 3 métodos para que puedan restablecer su iPhone sin la necesidad de iTunes. Lo primero es conectar el iPhone, el dispositivo de la computadora, mediante el cable USB, y ya luego de que lo conectemos podemos pasar al primer método. El primer método es restaurar el iPhone con Rayboot. Cuando el programa de Teenager Rayboot detecte el dispositivo conectado, le damos donde dice restablecer dispositivo o restaurar dispositivo, y aquí le damos donde dice restablecimiento de fábrica. Vamos a darle clic al botón azul. Aquí vamos a descargar el sistema operativo para poder en este caso realizar la restauración, y ya luego el programa se va a encargar de restaurar el dispositivo de fábrica. Si es cierto, vamos a perder la información porque es un restablecimiento de fábrica, pero si de casualidad tenemos alguna copia de seguridad que previamente habíamos hecho anteriormente, pues ya luego posteriormente vamos a poder restaurar esa copia de seguridad en caso tal de querer pues recuperar la información. Una vez de que el proceso de restauración de restablecimiento finalice, ya aquí el programa nos los va a indicar, el dispositivo se va a reiniciar y vamos a tener acceso nuevamente al iPhone. Ya sería cuestión de configurar absolutamente todo: región, idioma, red Wi-Fi, un código de seguridad. Pues si queremos o no restaurar la copia de seguridad, lo deciden ustedes. Y también vamos a poder, en este caso, configurar otros datos, como es la cuenta de Apple, nuestro Apple ID, nuestra contraseña, etcétera, etcétera. Pero ya vamos a tener acceso al iPhone. El segundo método que podemos utilizar es mediante la reparación avanzada de Rayboot. Conectamos el dispositivo a Rayboot, le damos clic en empezar y vamos a seleccionar la reparación avanzada. De igual manera, aquí el programa de Teenager Rayboot se va a encargar de descargar el sistema operativo en caso de no tenerlo. Y de la misma forma que el caso anterior, vamos a perder toda la información con este proceso, pero de igual forma, pues con una copia de seguridad vamos a poder restaurar y recuperar la información nuevamente. Entonces ténganlo en cuenta porque tenemos dos opciones que podemos utilizar con Rayboot, ya sea la reparación avanzada o mediante el restablecimiento de fábrica. De igual forma, una vez que el programa finalice con este proceso, finalice con la restauración, entonces ya sería cuestión de configurar el dispositivo. Después de que se reinicie y cargue el logo de la manzana de Apple, cuando tengamos acceso configuramos todo: región, red Wi-Fi, idioma, pues el código de seguridad si lo deseamos, un Apple ID si lo deseamos, podemos restaurar una copia de seguridad si la tenemos en caso tal de pues querer restaurar y recuperar esa información, pero ya vamos a tener acceso a nuestro iPhone. Súper fácil y súper sencillo. Y ya el tercer método que podemos utilizar es mediante el restablecimiento manual. En Rayboot, si le damos a la opción que dice restablecer dispositivo y le damos en restablecimiento general, aquí Teenager Rayboot nos explica los pasos que tenemos que seguir en el iPhone. En la configuración, en el apartado de general, le damos a la opción que dice transferir y restablecimiento. Aquí luego le damos a la opción que dice restablecer y ya luego sería cuestión de seleccionar pues los elementos que deseamos restablecer, porque acá en este método podemos seleccionar algo en específico, como por ejemplo la localización y la privacidad, y de esta manera no perdemos la información sino que seleccionamos ese elemento. Pero eso ya va a depender de la necesidad de cada quien, porque podemos también mediante esta manera restablecer el dispositivo de fábrica y perder toda la información. De hecho, si seleccionamos la opción que dice borrar contenido y ajustes, nos va a eliminar toda la información. Al desactivar buscar mi iPhone, va a iniciar el proceso de restablecimiento de fábrica, y bueno, ya sería cuestión de esperar a que el proceso finalice y cuando tengamos acceso al iPhone configurar todo nuevamente: idioma, red Wi-Fi, código de seguridad, un Apple ID si así lo deseamos, bueno, absolutamente todo. Entonces pues nada, espero que les haya gustado. No olviden apoyar con un like, un me gusta. De igual manera, toda la información va a estar en la descripción del video. Soy Carlos Vallejo del canal de Teenager Spanish. Muchas gracias y hasta